Pregunta de la diputada doña Marta Rosique y Saltó, del Grupo Parlamentario Republicano. Buen día. ¿Qué cambios tiene previstos para que las personas jóvenes tengan un empleo digno? Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Gracias, señoría. Creo que esta es una de las preguntas más relevantes que se han escuchado en esta Cámara. Silencio, por favor. Vuelvo a decir que creo que es una de las preguntas más relevantes que se han escuchado en esta Cámara. Señoría, se la agradezco. Como sabe bien, son múltiples las medidas que tenemos que tomar, no solo en la legislación laboral, sino también en el cambio del modelo productivo y en la cultura empresarial de este país, para cambiar lo que viene siendo la historia fallida de nuestro pueblo. Creo que hemos de trabajar conjuntamente para hacer posible que salgamos de una cifra que es imposible en nuestro país, el 40% de paro juvenil. Señora Rosique. Gracias, vicepresidenta. Ciertamente compartimos el análisis y, sobre todo, también la preocupación, más allá del desempleo juvenil, también por lo que se refiere a temporalidad y parcialidad no deseada entre los jóvenes. La verdad es que, como usted decía, esto forma parte de una consecuencia del modelo productivo que hace que haya una precariedad estructural y que vaya de generación en generación. Ante ello, a nosotros nos preocupa especialmente cómo se van a utilizar los fondos europeos, especialmente por lo que se refiere al empleo juvenil. A priori, por lo que hemos visto de las propuestas que tiene el Gobierno hacia Europa, es verdad que hay una priorización de la juventud. Pero sí que nos vemos obligados a leer también la letra pequeña. Y en ese sentido sí que queríamos comentarle que vemos con preocupación el planteamiento de bonificar a las empresas. Bonificar a las empresas, al fin y al cabo, lo que acaba provocando es que muchas de ellas ni siquiera tengan planteado contratar a otra persona y, por tanto, que por unos pocos miles de euros menos no van a acabar contratando a una persona joven. Además, también, otra preocupación que tenemos en ese sentido es que quien sale beneficiado de esto son precisamente las empresas, que tienen que pagar menos seguridad social por sus trabajadores, vaciando así la hucha de la seguridad social, como siempre, de hecho, avisa mi compañero Jordi Salvadó. Preocupa especialmente también aquellos cambios estructurales que nos pueden permitir salir precisamente de esta precarización de la juventud estructural, como le comentaba al inicio. Al fin y al cabo, todo se trata de conseguir que los cambios que se hicieron en su momento, que han afectado a mi generación, ahora no hagan que afecten también a las generaciones futuras. Y en ese sentido nos preocupa ver que no se plantean derogar directamente las dos reformas laborales, que, como usted, de hecho, siempre ha defendido. Y más concretamente nos preguntamos si tienen previsto o no recuperar el salario de tramitación, que, como bien sabe, de hecho, nos permite precisamente garantizar de una capacidad de defensa a los jóvenes. Esperamos mucho de un Gobierno como el suyo, precisamente porque usted siempre ha defendido la derogación de la reforma laboral y, por tanto, en este sentido, no entenderíamos que las declaraciones no acaban. Muchas gracias, señora Rosique. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Graciñas, por su reflexión que comparto, sí le quiero aclarar algunas cuestiones y algunos datos. No solo es el 40% de paro, es que usted hablaba de temporalidad. No es un país para jóvenes cuando tenemos a los mismos jóvenes en el 52% de temporalidad. Y fíjese, en los meses de marzo y de abril, cuando perdimos más de 800.000 puestos de trabajo, uno de cada tres era de un joven en nuestro país. Por tanto, creo que estos datos hablan por sí mismos. Es cierto que estamos muy alejados del 56% de paro de la época del Partido Popular. Pero sí que quiero aclararle algunas cosas. En el denominado componente 23, que va a modernizar el mercado de trabajo español, justamente las bonificaciones se van a cambiar completamente. Y se van a cambiar porque creo que hay una convicción, también con su grupo, de que son un peso muerto en la economía y no sirven para los objetivos que nos hemos fijado.
En segundo lugar, en el componente 23, ustedes verán que hablamos de una norma que es el Real Decreto Legislativo 3/2012, que se aprobó en el 10 de febrero de ese mismo año. Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular. Y ya le anticipo, sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular, pero vamos a hacer más cosas. Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular. Y ya le anticipo, sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular. Gracias, señora vicepresidenta.